¿Cómo están todos? Mi nombre es Sergio de pixel40.com.ar y vamos a comenzar a hacer este trabajo mostrándote estas 5 funciones que son completamente claves en mi opinión. Por supuesto que hay un montón de herramientas, un montón de funciones de Photoshop, pero estas van a ser de cierta manera las que te van a ayudar a meterte en este fabuloso mundillo en un editor fotográfico. La primera de todos, y creo que es la que primero deberíamos aprender a utilizar, es la herramienta corrector puntual. Esta misma se encuentra en esta barra de la izquierda. Esta es la barra de herramientas. Cuando hacemos clic, automáticamente voy a tener algunos cambios en la barra superior. Esta es la barra de opciones, las opciones de la herramienta que está activada en este momento. Por eso tenemos estas opciones de aquí mismo. Este corrector puntual se encuentra, si tenemos apretado sobre esta posición, vamos a tener un montón de herramientas similares aquí mismo. Es la primera de todas. Lo que puedo hacer es borrar, por ejemplo, todo lo que tenemos aquí que dice "Hey, good looking". Lo que yo te aconsejo es que tomes un tamaño de pincel que tenga más o menos el tamaño, en este caso, de la letra. Este tamaño que tengo en este momento está bien. Puedes apretar el botón derecho y vas a tener aquí para cambiar el tamaño, si lo quieres hacer un poquitito más grande. Y la dureza, cuánto el borde se va a esfumar de ese mismo pincel, vamos a dejarla aquí mismo, 80%. Y tan simple como pintar por arriba. Yo en este momento estoy utilizando una tableta digitalizadora, por lo cual probablemente voy a tener más precisión que vos, que estás utilizando un mouse, casi seguro. Pero bueno, tómate un poquito más de tiempo y hacelo con el mouse, si es lo que tenés. Yo aquí voy a soltar y automáticamente Photoshop me va a rellenar con toda la información que tiene a su alrededor. La función número 2 es la de capas. Photoshop es un manipulador de imagen que trabaja con capas. Básicamente vos podés tener varias capas, una adelante de la otra, y podés tener, por ejemplo, una capa que es una imagen y otra capa que es un texto. Y si vos tenés el texto por delante, por supuesto se va a ver adelante de la imagen el texto. Si el texto lo tenés por detrás, se va a ver la imagen en vez del texto. Esto es bastante obvio. Y en la ventana que tenemos aquí de capas, se van a ver como si estuvieran así, de costado, una arriba de la otra, y en el lienzo lo vas a tener una adelante de la otra. Lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a apretar Control Z para deshacer esa borrada de palabra que hicimos recién, y lo voy a hacer nuevamente, pero esta vez de una manera no destructiva, por lo cual voy a crear una capa nueva. O sea, lo que voy a hacer es agregar píxeles en donde antes no habían, tapando esa palabra. Con la herramienta corrector puntual voy a hacer lo mismo, pero esta vez me voy a asegurar de que muestrear todas las capas esté tildado. Esto va a decir que muestre también las capas en las que no estoy posado. En este momento es una capa completamente, si le saco el ojito, transparente. Así que también me va a mostrar las otras capas. Y haciendo exactamente lo mismo, vamos a hacerlo acá, tratar de hacerlo un poquito más rápido. Ahí está, perfecto, suelto. El resultado que voy a obtener va a ser como muy parecido al anterior, pero si tomo la herramienta mover y muevo, puedes ver que en realidad tengo una imagen que dice "Hey", que está tapando la palabra de abajo. Así que Control Z para ponerla en su posición. De esta manera podemos siempre volver nuestros pasos atrás porque no estamos destruyendo imagen. Vamos a continuar entonces con la herramienta tampón de clonar. Perdón, con la herramienta corrector puntual. Tampón de clonar es otra herramienta que es similar. Voy a ir haciendo lo mismo. Lo ideal es, para mí, tratar de hacerlo todo de forma continua, unas cuantas palabras, para que Photoshop entienda mejor qué es lo que tiene que borrar. Fíjate que si tomo solo una letra, a veces pasa que te deja algún rastro. Y si te deja algún rastro, no hay problema. ¿Está bien dicho rastro? Suena raro. Pero bueno, si te deja un rastro, no hay problema. Simplemente pasa de vuelta el pincel. Pues, por ejemplo, gracias Photoshop, acá me dejó un dejo de pintura, así que lo pinto nuevamente y vamos a pintar aquí también. Bien, perfecto. Y esta N y apóstrofe, y tendría que borrarse absolutamente todo. Pero realmente no borramos nada, sino lo que hicimos fue todo lo contrario, crear píxeles parecido a esta alfombra. Si oculto la capa actual, puedo ver que todavía está la palabra ahí. Vamos por la función número 3, una herramienta que todos debemos saber utilizar si utilizamos Photoshop, que es la herramienta texto. Esa misma la podemos ubicar en la barra de herramientas, en esta posición. Siempre estamos hablando, si tengo apretado, es la primera de todas. También voy a tener en la barra de opciones
tenés la posibilidad de cambiar estas opciones, en este caso el tipo de fuente, que tengo un Arial Black, también el tamaño y otras opciones más que por el momento no la voy a estar tocando. Simplemente vamos a escribir lo mismo. Acá tenemos en inglés que dice A Good Looking, así que vamos a poner A Good Looking y apóstrofe. Le voy a dar Enter en el teclado numérico para salir del modo de edición. También puedo tener más opciones yendo a Ventana, Carácter, y aquí voy a tener la posibilidad de cambiar todas las opciones necesarias para esta palabra. En este momento me aparece todo en mayúscula, realmente porque tengo esta opción tildada, si no me aparecería en minúscula, y en negrita porque estaba esa opción de negrita de aquí. Pero bueno, nuevamente le voy a poner todo mayúscula, y en vez de Arial Black vamos a ponerle Arial Bold, negrita vendría a ser para que no sea tan zarpada. Y vamos a apretar, puedo apretar directamente Control T para transformación libre y agrandar esta palabra más o menos a este tamaño. Voy a poner Enter para aplicar a esa transformación libre. Aquí tengo un menos 100 de espacio entre caracteres, le voy a poner quizás un menos 25. Y también le puedo aplicar el color, que era lo que te quería decir antes, haciendo clic en el color y seleccionando directamente sobre el lienzo un color que sea más similar. Bueno, o también podemos seleccionar directamente desde acá. Yo le veo un dejo medio así como hacían, pero así que se lo voy a poner arbitrariamente. Ahí está, un color bien oscuro, y le voy a dar OK. En la barra de opciones, si tenemos la herramienta texto seleccionada, para darle este arco que tenemos aquí y poder dárselo de forma automática, en la barra de opciones vamos a tener este icono que voy a hacer clic una vez, y en estilo voy a cambiar y voy a buscar alguno que se asemeje, el dibujito del icono que se asemeje a lo que tengo ahí abajo. Por supuesto que no va a ser, por ejemplo, qué sé yo, un pez, porque no tiene nada que ver, ni elevar ni bandera, vamos a usar arco. Y con curvar puedo cambiar ese texto. Me quedó medio todo tildado ahí este Photoshop, así que voy a ponerle el resto, lo voy a dejar en 0,0 porque está perfecto, y le voy a dar OK. Ahí está, se me arregló todo de forma mágica, y ahora sí puedo poner aquí, y voy a mostrar nuevamente la capa que hicimos antes para que se oculten las palabras originales. Y una vez que lo tenemos más o menos en su posición, algo por ahí, podemos cambiar el texto. Vamos a poner, qué sé yo, A Good Looking sería, no se me ocurre cómo se diría en español. Vamos a ponerlo bien argentinizado, tipo alta facha, papá, vamos a ponerle. Realmente no importa el texto que quiera colocar. ¿Cómo sería algo así, pero en español de España? Algo dicho más como decimos cotidianamente. Si hay alguno de mis amigos españoles viendo este video, ¿por qué no me lo dejan en el comentario? ¿Cómo lo hubieses puesto si fuera algo más coloquial en español España? Esta herramienta es fundamental. Que más que una herramienta, esta próxima función van a ser dos. Es la herramienta pincel y la herramienta borrador, que casi siempre la utilizamos de manera conjunta. Para eso, antes que nada, voy a crear una capa nueva con este icono para trabajar siempre de forma aislada y que luego pueda volver a mis pasos. La herramienta pincel la tenemos aquí, si tenemos apretado, es la primera de todas, herramienta pincel. Básicamente lo que voy a hacer es apretar el botón derecho. Yo acá tengo varios tipos de pincel. Este es un pincel que pinta finito y si aprieto fuerte pinta mucho más grueso. Estoy utilizando una tableta digitalizadora. Si quieres saber cuál estoy utilizando, te voy a dejar el enlace para Amazon si quieres comprar exactamente la misma y de paso me viene alguna monedita para mí. Si no, si estás utilizando mouse, vamos a elegir alguno de los pinceles que vos seguro tenés, que es botón derecho. Voy a elegir el de la derecha, que tiene una dureza del 100%, o sea, los bordes son duros. Y voy a cambiar el tamaño, vamos a poner, qué sé yo, 5 píxeles. Me voy a acercar un poco más. Lo que quiero es imitar estos hilos de ahí. Mucho, vamos a probar con 4, algo así puede ser. ¿Sabes qué me parece mucho? Le voy a poner 3 píxeles para el tamaño de resolución que estoy trabajando ahora. Y vamos a hacer lo siguiente para que se funda mucho más con la palabra. Puedo tomar con la tecla Alt y utilizando el pincel, por supuesto, alguno de estos colores y hacer así algunos hilitos por ahí. Así muy random, digamos, y tomar otro color, quizás un color más oscuro, y poner así algunos más que estén molestando en el medio. También podés probar cambiar el tamaño, poner algunos más finitos y con cierta, quiero uno bien clarito, ahí está. Y básicamente con el mouse lo que tenés que hacer es taca, tirá,
tirá rápidamente para que sea muy por arriba ese pelito que estás colocando. Yo lo que voy a hacer es, para no tener que hacer todo lo mismo en todo esto, seleccionando la capa 2, que es la capa de los pelitos, voy a apretar control o comando J. Esto lo que va a hacer es duplicar la capa. Ahora voy a tener dos. Voy a agregar alguno por acá y nuevamente control J, alguno por aquí, nuevamente control J, y así voy a ir hasta que todos estén de cierta manera contaminados con mis pelillos. Todas estas capas que acabo de crear para que este proyecto no se haga demasiado grande, las voy a seleccionar. Teniendo seleccionada la última, con la tecla mayúscula puedo seleccionar absolutamente todas. Y voy a apretar control o comando E. Esto va a hacer que se unifiquen todos esos pelitos en una única capa. Ahora están solo en una única capa. Y sí, lo que le voy a cambiar es la opacidad. Le voy a colocar un 80% quizás de opacidad porque no quiero que sea tan agresiva. Vamos a ir con esta otra función, que es la de desenfocar. Esta la utilizamos mucho y aquí podemos ver el enfoque que tiene la letra T. Es como demasiado fuerte, se nota. En la realidad no hay cosas tan marcadas. Tiene siempre un pequeño blur, un pequeño desenfoque en los límites de las cosas, ¿sí? Así que para eso voy a ir a texto y voy a ir a filtro, desenfocar. Y el desenfoque gaussiano. Este es un desenfoque que utilizamos un montón en mi canal. Así que si seguís mi canal, probablemente ya sepas de lo que estamos hablando. Al aplicar el desenfoque gaussiano, me va a aparecer, como estoy trabajando con un texto y no con una imagen de puntos, en sí el texto es un vector que está dentro de nuestro Photoshop, me va a decir si quiero rasterizar ese texto a una imagen convencional o si quiero crear un objeto inteligente. No quiero hacer este tutorial muy complicado, así que lo quiero simple, simplemente lo voy a rasterizar. Ahora, en vez de ser una capa de texto, va a ser una capa de imagen. No voy a poder modificar nuevamente ese texto. Vamos a colocar rasterizar. Podemos ver que ahora aquí donde dice alta facha ya no es más un texto, no lo voy a poder modificar. Y le podemos agregar un cierto desenfoque. Me voy a acercar un poquito más para ver mejor. Digamos, ahí tenemos un 0. Le voy a dar apenitas realmente. 1,3. Le voy a dar OK. Siempre el radio que le estoy dando es en relación a la resolución de mi imagen. Así que depende con la resolución que estés trabajando, puede ser menos o más. Y vamos por uno más que realmente ya no sé si son 5, me parece que son 6. Así que vamos con la última función que te voy a estar mostrando. Esta es una función un poquito más avanzada, pero para mí es muy importante que la aprendas desde un principio en Photoshop porque es muy utilizada y el resultado que obtenés es muy bueno. Estoy hablando de el fusionar sí. Es un condicional, si por ejemplo estudiaste programación, seguramente que estés habituado a este término, de imágenes. Vamos a venir a la capa de texto, que en este momento realmente es una imagen. Y voy a darle doble clic a la misma para ir a los estilos de capa. Los estilos de capa son un montón de efectos que podemos colocar. Uno de los más conocidos, por ejemplo, es el de sombra paralela. Esto es una sombra convencional. Pero nosotros vamos a posicionarnos en opción de fusión y lo que vamos a cambiar es el condicional de aquí abajo. Esto lo que va a decir es lo siguiente: que se fusione la capa actual. Vamos a mover esto para que lo puedas ver mejor. La capa alta facha, que se fusione si la capa subyacente, esto quiere decir las capas de abajo de la capa alta facha, aparecen en este rango de iluminación. Digamos, yo quiero que no se vea en las capas subyacentes donde aparecen las iluminaciones, las zonas más iluminadas. Entonces vemos cómo ya se pueden llegar a ver los pelitos. A veces cuesta un poco entender qué es lo que queremos que desaparezca, porque también si vamos desde el otro lado, vamos a tener otro efecto. Va a desaparecer mi capa actual de las zonas más oscuras de las capas subyacentes, o sea, de las capas capa 1 y fondo. Realmente acá lo que puedes hacer al principio, que es lo que me pasaba a mí cuando empecé a utilizar esta función, probar. Decís, ah, de este lado se ve feo, no entiendo por qué, realmente no importa, de este lado se ve más lindo y mucho más natural. Así que me voy a poner de vuelta esto aquí, así lo podemos ver mejor. Y para que esos detalles sean mucho más suaves, también podemos apretar la tecla Alt. Este tensor se va a partir y vamos a lograr como una fusión que no sea tan marcado
desde donde se deja de mostrar en las iluminaciones y donde se empieza a mostrar. Tener un resultado mucho más suavizado. Vamos a darle OK. Y ahí sí podemos ver cómo realmente este último paso fue un cambio muy importante. Así que bueno, muy bien, te voy a mostrar el antes y el después de aplicar todos estos cambios con todas estas funciones que hemos aprendido en el día de hoy. Muchas gracias a los que compraron el curso de Photoshop y a los que deciden ser Patreon y otras donaciones, ya que es por ustedes que yo puedo seguir subiendo videos cada día.